7:09. Bienvenidos a Entre Líneas. Aquí estamos en Canal 7 de Jujuy. Después de las noticias, la cita habitual de lunes a viernes. Hoy un tema importantísimo para poder abordar, sobre todo si estamos en casa con la familia, haciendo la sobremesa. Hablamos de discriminación, un tema importantísimo, sobre todo para que cada uno tenga en cuenta cuáles son sus derechos, pero también sus obligaciones. Algo importantísimo. Unida y una vuelta. También le mandamos un saludo grande a la gente que nos acompaña a través de las plataformas, a través de Canal 7 de Jujuy, DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV, y a nuestros compañeros de somosjujuy.com.ar. Y ahora sí, compartimos con ustedes el perfil de nuestro invitado de hoy. Está con nosotros Walter Soriano. Él es jujeño, nació en Susques, estudió en la escuela primaria del lugar y en la escuela Obispo Padillo de nuestra capital. El secundario lo cursó en el Nacional número 3, Éxodo Jujeño, y es egresado de la Universidad de La Habana en Cuba. Formó parte de los equipos de trabajo de la ONG Juanita Moro, donde participó de proyectos referidos al género y a la lucha contra la trata de personas. Trabajó en área de desarrollo humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy como asesor legal de personas de bajos recursos y actualmente es el delegado provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia. Para hablar en profundidad de la tarea que hace el INADI, en instantes nada más, aquí la charla en Entre Líneas. Horas 13 minutos, y hoy nos visita acá en Entre Líneas Walter Soriano del INADI Jujuy. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Walter, ¿cuál es el trabajo puntual que hace el INADI acá en Jujuy? Bueno, el INADI es un organismo nacional que dependemos del Ministerio de Justicia de la Nación, y el trabajo que nosotros llevamos aquí adelante en la provincia de Jujuy va a nivel nacional, es sobre todo lo que atañe a la discriminación, a la xenofobia y al racismo. Todo lo que es de acuerdo a la competencia que nos da la legislación nacional, la competencia como INADI, y bueno, en eso trabajamos. No, quiero aclarar que no somos una institución sancionadora ni disciplinadora, somos una institución, que llevamos adelante de acabar si hay un hecho o algo relacionado con la discriminación. ¿Y cómo se trabaja cuando hay un hecho comprobado de discriminación? Nosotros tenemos dos vías que lo llamamos de gestión, una vía, y otra es la denuncia. La gestión es un problema, una cuestión es cuando se soluciona rápidamente, que es más eficaz en algunos casos, porque, un ejemplo, un abuelo, una abuela que va a alguna obra social y no lo quieren autorizar un medicamento, lo que nosotros hacemos es gestionar inmediatamente en la institución que se lo está negando ese derecho. Bueno, esa sería la gestión. O sea, ¿ustedes también trabajan sobre el tema obras sociales? Sí, porque a donde se ve una discriminación, porque el adulto mayormente, la gente adulta mayormente sufre diferentes tipos de discriminación por su condición justamente de persona, mayor. Se encuentra con varios impedimentos y eso hace que nosotros estemos. Claramente se ve la figura de la discriminación, como también no solamente las personas adultas, las personas con discapacidad y otros colectivos que nosotros intervenimos directamente con gestiones, a donde claro. Se soluciona de forma... Por ejemplo, como decías, Walter, hay una persona a la que no le quieren dar el medicamento, ustedes inmediatamente interceden y tratan de solucionar. Claro, invocando la legislación que lo protege, ¿no? No es porque nosotros salimos, no, hay una legislación que protege... En este caso a las personas adultas, y nosotros tenemos que hacer cumplir esa legislación. Claro. Y lo mismo con los otros colectivos. Claro, en este caso puntual, bueno, simplemente la prueba está a la vista. Ahora, ¿cómo se comprueban otros casos que se denuncian como discriminatorios? Bueno, quería que quede claro esto de la gestión. Y por otro lado tenemos las denuncias. Las denuncias, bueno... No son iguales, pero tienen más o menos los parámetros de un procesal, del proceso penal, pero no es específico, algo similar, nosotros tenemos procedimientos internos que es de la institución, que es recoger pruebas, testigos, audiencia de conciliación.
La idea cuál es de nuestra institución es terminar con la discriminación, que no se siga sosteniendo en el tiempo. Ese es nuestro trabajo fundamental. Y simultáneamente el trabajo es de la concientización. ¿Cuál es la concientización? Es salir, campaña de difusión, en áreas recreativas, deportivas, que de hecho que lo venimos haciendo. Y bueno, ese otro trabajo que va a la par, porque de nada sirve que las personas... Uno puede hacer una ley de una colectividad, ya sea del sector, por ejemplo, de la diversidad. Uno puede hacer la ley. Pero la ley a veces queda muerta si no se concientiza y no se lo da a conocer a la gente que hay un derecho. Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo para decir a la sociedad y concientizar, hay legislaciones para tal sector, y que somos iguales ante toda la sociedad por esta ley. Bueno, ese es nuestro otro trabajo que llevamos adelante desde el INADE. Claro, seguramente. ¿Qué es lo que pasa, Walter, con aquella persona que de repente no... Aquella persona que falta la verdad cuando denuncia un acto discriminatorio? Bueno, nosotros justamente tratamos por medio de la denuncia, que decía, tenemos un procedimiento justamente, porque alguien puede denunciar si ve discriminado en algún ámbito, uh-huh, ya sea un colectivo, ya sea de algún colectivo, o una persona individual. Entonces lo que hacemos es prácticamente ponernos a nosotros a cumplir este procedimiento. Primero, bueno, pedir las pruebas mínimas, no es que son grandes, claro, formales. Testigos, si hay testigos, ¿para qué? Para nosotros, de alguna forma, reunir los datos, claro, reunir los datos para hacer un dictamen, que es un dictamen, nosotros es como una sentencia, pero es un dictamen, solamente que queda en administrativo, que no es vinculante, no es un documento que es sancionador, digamos, solamente uh-huh, es que queremos de acabar con la discriminación, que se continúe eso. Claro, y la gente que va y hace denuncias al INADI, ¿está consciente que la función del INADI es tratar de acabar con la discriminación o espera alguna sanción? Te voy a contar algo muy particular. El tema, por ejemplo, el tema de la discriminación por género, ya sea en lo laboral o en otros ámbitos, es muy difícil la persona llegar a la institución y hacer una denuncia porque se va a encontrar después con un montón de a la cual la persona, una mujer, porque tiene que tener una decisión y bastante fuerte y llegar a la institución y hacer una denuncia. Y hasta ahora, bueno, siempre buscando una respuesta, ¿no? Que se acabe y que tengamos la igualdad. Sí, nosotros tenemos bastante llegada de personas diferentes, como te digo, de las comunidades originarias, de la diversidad, como también de las personas con discapacidad, donde se sienten discriminados, donde tratamos de buscar una respuesta. ¿Cuál es una respuesta que nosotros tenemos? Es la conciliación, ¿viste? Claro. Antes de llegar a un dictamen, así me conciliamos. Que se llegue de acuerdo, las disculpas, digamos que queden en buenos términos y acabar con eso. El objetivo es acabar con la discriminación. Uh-huh. Y en la experiencia que hay acá en el INADI, en Jujuy, ¿qué porcentaje va a esa conciliación y termina tiene un buen final, un buen cierre esa historia, y qué porcentaje de casos no lo tiene? Bueno, nosotros en este año que estuvimos manejando un 50%, entre 50 y 60% acepta la conciliación, y el 40% no asiste prácticamente ni responde a las gestiones que nosotros realizamos de la institución. Uh-huh. Bien. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Nosotros lo que hacemos es, seguimos insistiendo, ¿no? Insistir de volver a notificar por correo e intentar. Como te digo, la legislación solamente nos da cierta competencia que no nos permite avanzar a veces como quisiéramos. Claro, pero te pregunto en razón de la persona que se siente discriminada y que espera poder ser resarcida, aunque más no sea de alguna manera con una disculpa, claro, pero que tiene que esperar y esperar y esperar, sí, y sabe que no tiene otra instancia en este sentido. Exactamente. Y entonces, bueno, lo único en el tema laboral, un poquito nosotros, muchos temas, el sistema judicial, digamos, ordinario, en temas laborales, nuestro dictamen es como una prueba acabada, digamos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que
tenemos dispositivo en el tema, porque ya la discriminación nosotros lo demostramos por nuestro procedimiento, y a la que muchos juristas, fiscales, ven como un documento válido, digamos, en el tema, cuando se continúa, en este caso, en el área laboral. Bien. Ahora, Walter, ¿cuál es la mayor discriminación que ha registrado el INADI aquí en Jujuy? ¿Cuál es el tipo de discriminación más frecuente? Las personas con discapacidad. Del colectivo de las personas con discapacidad, nosotros tenemos consultas, denuncias, en diferentes ámbitos, ya en el ámbito escolar, en el ámbito de salud, son los que primero están en la estadística en el tema de discriminación. Bien, ¿y quiénes siguen? Después, bueno, siguen el tema de género, también el género también tenemos un, que está casi similar con las que tiene con las personas originarias, digamos. Así que bueno, ahí más o menos van en casi en igualdad, pero lo que se destaca son de las personas con discapacidad, por diferentes razones, ¿no? Seguramente. Ahora, ¿qué cantidad? Esto es en relación a la gente que presenta su caso. Seguramente habrá otro porcentaje de personas que no llegan hasta el INADI. ¿Tienen calculado cuánto es ese porcentaje? Nosotros, como te dice, tenemos cierto manejo a lo que es de acuerdo a la consulta, la información. Como usted lo dijo, hay cosas que no podemos, porque hay mucho en el interior, por ejemplo, de nuestra provincia, hay muchas cosas naturalizadas, que no, inclusive, no se identifica la discriminación. Entonces, ahí el trabajo, de hecho, que es una obligación también de seguir trabajando en esto y concientizando en lo que te hablaba hace un rato, es empoderar a las personas, los derechos que les corresponde, y para eso necesitamos salir, difundir, llegar a las personas para que identifiquen la discriminación. Claramente, esos datos no lo manejamos así aquí en la provincia de cuánto será el índice que nosotros recibimos de discriminación, Por ejemplo, estamos cerrando este 2022. ¿Aproximadamente cuántos casos se presentaron este año? Nosotros tenemos un aproximado de entre 20 y 30 denuncias, entre denuncias y gestiones mensual. Y cada vez va en aumento, depende también, a veces depende de la época. Por ejemplo, la fiesta del estudiante tenemos mucho lo que tiene que ver con los jóvenes, por la estética, ¿viste? Por las cuestiones estéticas, por la ley de talla. Entonces tenemos, son épocas que se marcan y que a nosotros nos llegan, por ejemplo, del sector de la juventud, nos llegan bastante este tema. Pero más o menos una aproximada, nosotros manejamos ese índice, entre 20 y 30, entre gestiones y denuncias en el INADI, de forma presencial, digamos. Y después por teléfono son otro digamos, aumenta la cifra porque nosotros te pueden llamar de Ledesma o de Calilegua y lo centraliza a Buenos Aires y después nos va mandando a nosotros. Ese es otro índice. La persona que quiere hacer una denuncia puede llamar por teléfono y después tiene que hacerlo de manera presencial para llevar los datos. Yo creo que después de la que pasó la pandemia, nos aceleró muchas cosas en el tema de la comunicación específicamente. Las redes sociales, por ejemplo, son unos medios que nosotros canalizamos las denuncias. Los mails institucionales también son los que... Tenemos un número gratuito que es gratuito, digamos el 168, que lo pueden hacer desde cualquier lugar de la provincia. Ya sea de agarrar un teléfono y llamar, y es gratuito, a donde lo atiende, inclusive feriado, domingo y feriado trabajamos, donde atiende una operadora y después si es de Jujuy nos derivan a nosotros la denuncia. Y bueno, lo pueden hacer también de forma presencial, a la cual nosotros estamos abiertos hasta, digamos, de la mañana hasta la tarde, ¿no? Walter, al ser una provincia limítrofe, ¿también tenemos problemas de discriminación xenofóbica? No, sí, bastante, bastante, inclusive en algunas manifestaciones de algunas personalidades, que a veces se fomenta esa xenofobia hacia lo ajeno, hacia lo afuera. Y a veces no es así, no es así, porque son un pueblo más allá de las divisiones políticas, que digamos, territoriales, pero tenemos una
una, o somos un mismo pueblo, digamos, pero bueno, hay ciertos demonizaciones que hacen que sea contagioso hacia la sociedad, y a veces sectores que están muy vulnerables y agarran ese mensaje, y claramente la xenofobia se ve presente y a veces es muy violenta. Claro. Para jóvenes, para los jóvenes que están en la secundaria, en general, pero los jóvenes son los que mayormente se ven afectados. Uh-huh. Ahora, en el resto de las provincias del noroeste argentino, ¿es aproximadamente igual el comportamiento o se notan otros tipos de discriminación que sobresalen? Nosotros en el último mapa de la discriminación se nos compartimos prácticamente casi en algunos datos, casi en su totalidad, con Salta y Tucumán. Uh-huh. Inclusive en el tema del racismo, ¿viste? El racismo por las cuestiones, digamos, de piel o por tu condición económica, son casi parecidas, digamos, los mismos índices. Salta también una provincia limítrofe, también tiene casi los mismos índices que nosotros manejamos, así que, pero bueno, eso iremos, y es nuestro trabajo claramente irlo erradicando poco a poco. Uh-huh. Walter, decías de que ustedes trabajan muy fuertemente en lo que son campañas. Sí. Para concientizar. Esas campañas, ¿cómo las recepta la gente en general? Nosotros, la verdad que debido a la gran demanda y la gran presencia en el INADI de las personas, de la sociedad en general, es bastante positiva. Positiva para nosotros, que queremos que la gente se empodere. Y cuando nosotros salimos, de hecho, que hay muchas, por ejemplo, la gordofobia, el tema del talla, hay mucha gente que no lo sabe, que es una, porque muchos lo relacionan con la persona de obeso que tiene enfermedad, o que en realidad no te determina la condición, digamos, si sos gordo, flaco, si sos salud. Entonces, ese tema de discriminación, por ejemplo, muchos sectores que están muy naturalizados, más al interior. Nosotros cuando vamos al interior y tenemos que ir y hablar y concientizar con el tema, las legislaciones que existen y cómo tiene que comportarse la sociedad, o a dónde vas, a dónde te dirigís, con quién, digamos, no sé, en los negocios de vestir, de indumentaria. Todo eso, no, la campaña es muy positivo porque hace que llegue a lugares que no, a lugares y a sectores que en ese momento no había llegado, digamos, así que nosotros. Es bastante positiva lo que recibimos. Uh-huh. Con el tema de las campañas que salimos hacia el interior. Claro, y me imagino también en esa campaña tomando conciencia de algo que está naturalizado. Asimismo, la violencia, tema de género, el interior es, hay mucha naturalización, como otras cuestiones también, el tema de la cuestión estética también, mucha naturalización, que muchas no se dan cuenta cuando se agrede o se violenta, y claramente ahí está nuestro trabajo, y en ese trabajo es lo que estamos ahora. Uh-huh. Bien, ¿y qué es lo que está pasando con la ley de talles? Bueno, porque también eso es algo que ha sonado muchísimo, pero no aquí en Jujuy, a nivel nacional, el tema de la ley de talles, que también se toma como una discriminación a aquellas personas que no responden al estereotipo de una modelo que al mismo tiempo tiene tallas muy pequeñas o tiene medidas muy pequeñas y no se condice con la realidad. Y nosotros a nivel institucional, a nivel nacional, y eso se replicamos a nivel provincial, comenzamos a difundir lo que es la ley de talla, lo que está vigente, ¿no? Uh-huh. Justamente lo que está hablando usted, es trabajar en la concientización, esta herramienta. Logramos ya tener los materiales para apenas comience el año salir justamente a concientizar y hablar del tema y poner esto, exponer los problemas que más aquí en la provincia. Nosotros tuvimos un claro ejemplo en la fiesta justamente del estudiante, donde fueron un grupo de jóvenes a una casa indumentaria y le dijeron no hay talla. Entonces, esos problemas. Y eso es que estamos en el capital, digamos, de la provincia, y en el interior de la provincia es prácticamente, eso se queda como natural, como digamos. Uh-huh. Esto pasa, bueno, es natural. Y entonces, ahí es donde está la violencia
y que es malo, y entonces ahí es donde estamos nosotros. Tenemos que trabajar fuertemente y vemos como una falencia hoy eso, y vemos como algo que falta, y hay que profundizar, trabajar, digamos, en el tema. Walter, si bien es cierto, no es una responsabilidad esa tarea de lo que es el INADI Jujuy. El INADI a nivel nacional, ¿qué medida toma con la ropa y los talles? Bueno, ellos lo que estuvieron haciendo a nivel nacional, a nivel nacional lo que se está trabajando es justamente viendo esta falencia, que sí. Porque no solamente pasa aquí en Jujuy. No, seguramente. Hay diferentes niveles, pero bueno, en propio capital de la Argentina pasa, está pasando. Y entonces es nuestro, por eso llevamos esa bandera hoy. Este año vamos a arrancar, vamos a arrancar con este trabajo. Es por el, como decía, a nivel nacional lo que estamos llevando adelante, vamos a llevar adelante la campaña este año que viene. Bien. ¿Cómo te sentís al frente del INADI? Tiene que ver una cuestión con identidad mía también, y una cuestión muy, digamos, ligado a mis orígenes. Uno viene de la, viste, que del interior, de Tuzuz, que nació en un pueblito donde uno, como estamos hablando de la naturaleza, hay muchas cosas naturalizadas, y viene para la capital y bueno, se encuentra con un montón de diferentes tipos de discriminación, el racismo y todo eso. En mi época, cuando estoy hablando de mi época, bueno, hago síntesis. Y llegar y tomar este desafío de llevar adelante, de terminar la primaria, después la secundaria, después ser becado en Cuba. Primero fui becado en la Santiago del Estero, en la UCSE. En esa época había, porque fui de mejor promedio, digamos, en el Nacional 3, era abanderado, y entonces me becan en la Santiago del Estero, y debido, bueno, justo pasó en el 2002, 2003, veníamos de una crisis a nivel nacional, y uno quería seguir estudiando, formándose, y se me hacía imposible, y bueno, como hubo una beca que me cubría de alguna forma todo, y me fui a estudiar, y la idea es trabajar, bueno, siempre es comprometido en los colectivos, en lo social. Bueno, me recibí, vine aquí, seguí trabajando en este tema en este caso, el trato de personas, debido a identificar con uno mismo, por eso partía de identidad. Lo que vivía en el mundo, digamos, que vivía yo, y trabajar también en la trata, en el género, porque también el género bastante naturalizado en un pueblito, más mucho antes, hace 20 años era peor. Y bueno, trabajé en eso y dando talleres también sobre derechos humanos, sobre participación, siempre enfocando en lo colectivo. Y bueno, a través de toda esta militancia, ¿cómo le puedo decir? Este trabajo, este compromiso que tiene con su gente uno y no perder eso, fui convocado al INADI. Bueno, por eso es la respuesta, dando la respuesta. No, te agradezco un montón porque fuiste mucho más amplio todavía. Me contaste particularmente tus vivencias, lo que te llevó. Sí. Al estudio de las leyes, entiendo, y bueno, ahora desde una posición, desde el INADI, poder hacer algo por quienes han sufrido exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios, el tema como les decía, de género, el tema de las personas con diversidad, lo que no tienen voz, digamos, y entonces lo que no tenían, porque son tal vez sectores minoritarios, entonces bueno, hoy se encuentra con esa obligación de no perder un poco la identidad y lo que uno vio creciendo y se vio encontrando. Hoy también agradecido a Dios y agradecido a la vida que me dio esta responsabilidad y de poder mejorar y a dar todo lo que uno tiene para mejorar, aunque sea un poquito, la situación de algunos sectores. Y en esa misión estamos hoy. Qué bueno. Walter, independientemente de la tarea hoy en el INADI, también trabajaste en la ONG Juanita Moro. Sí. Y sobre el tema trata de personas y también género. ¿Hay trata de personas en Jujuy? No, ese es como de haber, hubo en la época, porque yo estuve en el 2010, más o menos 2010, 2011, pero lo que mayormente es, lo que se hacía es lo golondrina, es como sería el paso, ¿viste? Sí, en esa época todavía se manejaba el término de cabaret, hoy no,
agradecido por eso de otros que llevaron adelante todo eso. Y bueno, hoy te encontrás con muchas mejoras en temas, pero sí hay, es toda una red. Bien. Así que mucho esta, la trata se utiliza mucho de aquí de la provincia para el trabajo esclavo y otras cuestiones que tienen que ver, no sé, en otros lugares, no, nunca va a pasar en este lugar. Claro, pero esa es la realidad de Jujuy, digamos. Sí, esa era la realidad cuando yo estaba afuera, digamos, en ese momento. Perfecto. Así que bueno, uno, la verdad, te sirve para adquirir experiencia y para, no solamente experiencia, y comprometido también, desde la profesión, desde lo que uno, brindar más herramientas al sector de que a veces falta y uno ve y que bueno, así que estuvimos ahí. Bien. Walter, ya termina este 2022. ¿Qué te gustaría, qué tenés como proyecto, cuál es tu próximo objetivo para trabajar dentro del INADI? Bueno, nosotros seguir, nosotros lo que tratamos, bueno, cada persona o cada funcionario que pasa por INADE tiene diferentes compromisos. Uno de los compromisos que uno trató de llevar adelante este año es estar presente, más allá de estar sentado en una mesa, en una oficina o opinando o algo, estar presente, estar en los lugares, estar acompañando a donde diferentes, tanto personas individuales como colectivas, estar al lado y haber de agotar todos los mecanismos que tengamos desde el INADI en este caso y que nos autoriza la ley, al lado, a ponerla a disposición. Y bueno, cumplimos una gran parte del objetivo, pero el otro año es seguir profundizando ese objetivo y cuesta, sí cuesta, pero también solucionar o brindar una herramienta de acompañamiento a algún sector y que se vea favorecido por alguito mínimo, es una gran satisfacción. Lo digo de ese lado porque siempre yo estuve del otro lado y siempre uno estaba como solo y entonces eso, profundizar ese acompañamiento presencial, digamos, como Linadia, claro. Eso es el objetivo. Que nadie se sienta solo en esas circunstancias. Exactamente, así mismo. Pero que tampoco nadie se valga de ella. No, completamente, sí, así tampoco mismo. Que no se valgan de ella. Sí. Walter, gracias por haber venido el día de hoy, gracias por contarnos cómo funciona el INADI básicamente y tener en cuenta algunos detalles que creo que fueron muy claros. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en otra tarde aquí en De Entre Líneas. Mañana nos encontramos después de las noticias. Hasta ese momento.